Quiero que se ponga de pie, por favor, y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Busquen su Biblia, Romanos capítulo 8, verso 37. Romanos 8, 37. Please look in your Bible for Romans 8, 37. Cuando usted lo tenga, puede decir un amén y de esa manera vamos a dar lectura a la palabra. Dice así la palabra del Señor. Es un versículo muy conocido, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Una vez más, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa mañana por darnos este privilegio de estar aquí para poder escuchar tu palabra. Señor, te ruego que tú me ayudes, que tú me uses y que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos salir llenos de tu presencia, de esperanza, de paz. Y sobre todo que tu palabra quede en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Puedes ocupar tu lugar, por favor. Les voy a pedir que nos mantengamos quietecitos. No se va a levantar, salir y entrar. Porque vamos a tomar un tiempo muy, muy corto esta mañana. Y quiero pedirles que guardemos respeto, por favor, en este tiempecito que tenemos. Amén. Amén, hermanos. Bien, entremos entonces. Yo le puse como tema Victoria en Cristo. Our theme for today is Victory in Christ. Vamos a entrar a entender qué es lo que queremos hablar esta mañana al decir Victoria en Cristo. En Cristo. We will be reading and learning what do we mean when we say victory in Christ. La batalla cristiana, the Christian battle, es en todo tiempo. Is at all times. ¿Por qué razón? Porque ningún cristiano está exento de dificultades y pruebas. For what reason? Because no Christian is exempt from trials. Los cristianos enfrentamos luchas, tentaciones, persecuciones, pero la Biblia nos enseña que Cristo, en Cristo somos más que vencedores. As Christians, we are come with battles, temptations, and persecution, but the Bible teaches us that we are more than victorious in Christ. Pero el propósito de esta enseñanza esta mañana es para que nosotros podamos entender que solamente en Cristo hemos alcanzado, escucha muy bien, hemos alcanzado la victoria. The purpose of this message is for us to know that we have only reached victory through Christ. Y no importa lo que enfrentamos hoy. And it doesn't matter what we come for today. El triunfo ya es nuestro por medio de Jesús. Victory is ours through Jesus. No estamos luchando a ver si ganamos. We are not fighting to see if we are going to win. No estamos perseverando a ver qué sucede. We aren't persevering to see what's going to happen. Estamos luchando, estamos perseverando porque la victoria ya es nuestra. We are fighting and persevering because victory is ours. Por eso dice el Señor Jesús, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. That's why Jesus says, those who persevere till the end are saved. Porque esta carrera cristiana, because this Christian battle, todos los que van a llegar a la meta, all of those who reach the goal, van a recibir su recompensa. Will receive their recompense. No como en una competencia que se hace hoy en día de carreras, de cualquier deporte. Not like in competitions today, like races or other competitions. Que solamente los mejores se llevan los premios. That only the best take the prizes. Solamente los que llegan primero o hay posiciones, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y hasta un cuarto lugar reciben un premio.
Not only those who get there first or the ones who take places 1 through 4 take the prizes. Pero los demás no reciben nada. But the rest don't receive anything. Pero nuestra carrera en Cristo Jesús, but our race in Jesus Christ, dice el que perseverare, it says hasta el fin, that who perseveres till the end. Para poder obtener la victoria o la recompensa, porque la victoria está esperando por ti, to obtain victory or your recompense, solamente hay que perseverar. We just have to persevere. Entonces, la base de nuestra victoria, so the base of our victory, la base de nuestra victoria en Cristo Jesús, the base of our victory in Jesus es Christ, la obra redentora de Jesús, is the redemptive work of Christ on the cross. ¿Y cuál es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo? And what is the redemptive work of Jesus Christ? Cuando Él murió en la cruz del Calvario. When He died on the cross. Hoy estamos celebrando la Santa Cena. Today we are celebrating communion. Mas sin embargo, however, ahí podemos entender que Cristo venció la muerte. We understood that Christ en la cruz del Calvario, death. Él perdonó nuestros pecados. In the cross, He forgave our sins. Y cuando Él nos perdona, and when He y entonces, forgives us, then Él nos da vida. He gives us life. Amén. Entonces, ahora bien, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, when Jesus dies on the cross, ¿sabe una cosa? La cruz fue un altar de sacrificio. You know something? The cross was an altar of sacrifice. Porque Cristo fue sacrificado sobre la cruz. Because Jesus was sacrificed over the cross. Y los altares de sacrificio siempre eran altares donde ponían madera, leño. And the altars of sacrifice were always those where they put donde wood, quemaban el sacrificio. Where they burnt the sacrifice. Tenía que ser quemado el sacrificio para que subiera el olor hacia Dios el Padre. Y en este caso, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, and in this case, when Jesus dies on the cross, la sangre de Él se derramó allá en la cruz del Calvario, His blood poured on the cross, y por lo tanto la obra redentora de Cristo en la cruz es una bendición para nosotros. And so then the redemptive work of Christ on the cross porque su sangre, is a blessing for us, su sangre because His fue blood derramada. Was poured. Él murió por ti y por mí. He died for you, for me. Él no murió en vano. He did not die in vain. Hubo un propósito. There was a purpose. Ahora bien, el poder de la resurrección. So then here comes the power of resurrection. Porque está un poder, o hay un poder en su muerte, pero hay un poder también en su resurrección. Because there is power in His death, but there is also power in His resurrection. El poder en la muerte de Cristo consiste en que Él murió en vez de nosotros. The power in His death is that He died for us. Él pagó por nuestros pecados en la cruz. He paid for our sins on the cross. Él clavó nuestros pecados en la cruz. He nailed our sins in the cross. Y Él nos limpió con su sangre preciosa de nuestros pecados por su sangre preciosa. And He cleaned us from our sins. Entonces, with His precious ese es el blood. Poder de la cruz. So that is the power of the cross. Y el poder de su resurrección, and the power of His resurrection, es que es ahí donde Él asegura nuestra victoria. And it is then when He ensures our victory. Él asegura una victoria eterna para cada uno de nosotros. He ensures an eternal victory for all of us. Porque cuando Él muere, because when He dies, va y le arrebata las llaves a la muerte. Because He takes those keys away from death. Y Él resucita, entonces ahora la muerte ya no tiene más poder sobre cada uno de nosotros. And so He resurrects, and death has no power over us. Y ahora, como Cristo resucitó, nosotros también viviremos
y reinaremos juntamente con Él. And so Jesus lives and we live next to Him as we reign with Him. Entonces el poder de la cruz es que Jesús murió. So the power of the cross llevó nuestros pecados, is that He died and took todas our sins, nuestras enfermedades, He nailed our illnesses, todas nuestras culpas las dejó en la cruz del Calvario. All of our guilt and cuando blame, Él resucita, asegura una vida eterna para cada uno de nosotros. And when He resurrected, He ensured eternal life for all ya of no us. Tenemos que tener temor. And so now we must not have porque fear. En Cristo Jesús tenemos vida. Because in Jesus Christ we have life. Y debemos de alegrarnos por eso porque tenemos vida en Él. And we should be glad of that because we have life in Him. Ahora, cuando tenemos vida en Cristo Jesús, when we have life eso in Jesus significa Christ, that means que nosotros tenemos una vida o vamos a vivir en victoria. That means we have a life or we live in victory. Pero vivir en victoria en Cristo Jesús. But living in victory in Jesus Christ. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. That's why Apostle Paul said, Cristo vive I don't live en mí. While Amen. Christ lives within me. Amen. Porque nosotros con nuestras fuerzas because us with our own strength no podemos hacer nada. We can't do anything. No podemos obtener la victoria. We can't obtain victory. Pero más sin embargo, en Cristo Jesús but in somos Jesus más Christ, que vencedores. We are more than victorious. Y no hay nada que pueda arrebatarnos esa victoria. And there is nothing that can take porque away esa that victory nos la ha dado el Señor. Was given by our Lord. Como decimos, es una victoria eterna. It is an eternal victory. Porque Jesús está sentado a la diestra del Padre. Because Jesus is sitting next to God. Veamos algunas cosas sobre las cuales nosotros tenemos victoria. Let's see some things in which we have victory. En primer lugar, Jesús venció la muerte. Entonces hoy tenemos victoria sobre la muerte. In first place, Jesus died and He won over death. So we live over death. También tenemos victoria sobre el pecado. We also have victory over sin. Es decir, que Cristo es quien viene y nos fortalece para vencer toda tentación, todo pecado. It is said that then Jesus is the one who gives us strength and helps us win over every sin. Y ahora ya no somos más esclavos del pecado. And so we are no longer slaves of sin. No somos esclavos del pecado. We are not slaves of sin. ¿Cuántos creen eso? ¿Por qué razón ya no somos más esclavos del pecado? For what reason are we no longer slaves of sin? Porque Cristo ya nos perdonó todos nuestros pecados. Él las clavó en la cruz del Calvario. Because Jesus forgave our sins. He left them on the cross. Es necesario que nosotros tengamos a Jesús en nuestros corazones. It is necessary that we have Jesus in our hearts. Entonces tenemos victoria sobre el pecado. So we have victory over sin. Victoria sobre las pruebas. Victory over trials. ¿Cuántos de los que están acá están pasando pruebas? How many of you here are having trials? Levante sus manos. ¿Cuántos están pasando pruebas? Okay. Dios conoce que estás pasando pruebas, pero si tú reconoces y pones a Jesús en primer lugar. But Jesus knows you are going through trials. If you put Jesus in first place and recognize that, el Señor te va a dar la victoria. Then God will give you victory. Dios conoce las situaciones que estás pasando. God knows the situations you are going through. Dios conoce los problemas que estás enfrentando hoy. God knows the problems that you are facing. Pero ¿qué today? Debes hacer cuando estés en los problemas? But what must you do when you are going through those ¿qué problems? ¿Qué debemos hacer cuando estamos en pruebas? What must you do when you are going through trials? Ser fuertes. Be así como strong. Lo hemos enseñado muchas veces acá. Just like we have taught that tenemos multiple times here. Tenemos que enfrentar we must confront las pruebas. The problems. Pero ¿sabes cómo vamos a poder enfrentar las pruebas? But you know how we are going to face those problems? Con oración. With prayer. Con obedecer su palabra. With obeying His word. Acercarnos más a Jesús.
getting closer to Jesus. Anhelar más de su presencia. Wanting more of his presence. Anhelar de su Espíritu Santo. Wanting of his Holy Spirit. Para que el Espíritu Santo, so that the Holy Spirit, te dé fuerzas, can give you strength. Porque alguien que está fuerte, because somebody that is strong, no cualquiera lo puede tumbar. Not just anyone can knock him down. No cualquiera lo puede hacer caer. Not just anyone porque can está make sólido. Him fall. Why? Because está he is fuerte. Solid. He is strong. Y solamente lo podemos lograr en Cristo Jesús. And we can only do that with Jesus Christ. Razón tuvo el apóstol Pablo cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apostle Paul was right when he Amen. Said, I can do everything through Christ who Entonces, strengthens me. Entonces en Jesús, so then in Jesus, tenemos victoria. We have victory. A pesar de las dificultades, sabemos que Cristo está con nosotros. Even through difficult times, we know that Jesus is with us. Por eso es importante hoy en día acercarnos a Jesús cuando estés en pruebas. That we get closer to Jesus cuando when we are going pruebas, through trials. Acércate más a Jesús. When we are going through trials, we need to get closer to Jesus. Para que no pierdas tu victoria. So that you don't lose your victory. Y tu recompensa. And your recompense. Pero también el Señor nos ha dado victoria sobre el temor. But God has also given us victory over fear. El miedo es derrotado por el amor de Dios. Fear is lost with the love of God. El amor de Dios, hermanos. Tenemos que tener el amor de Dios aquí en nuestros corazones. We must have God's love. ¿Cuántos in tienen our el amor de Dios? How many of you have God's ¿Cuántos love? ¿Cuántos tienen el amor de Dios? How many of you have okay. God's love? Si tú tienes el amor de Dios, if you have God's love, entonces no habrá temor que pueda vencerte. Then there will be no fear that can come over you. No debes de tener temor si el doctor te dice tienes una enfermedad. You Tú must di, not fear yo estoy if the doctor sano says en el you have an illness. Jesús. You have to say I am healed in the name of Jesus. Porque el Señor nos da victoria sobre la enfermedad. Because our Lord sobre gives muerte, us victory over illness, over death, over any difficulty. He gives us victory. Muchas veces es difícil cuando estamos en pruebas. Many times it's difficult when we are o cuando going through pasamos trials, pruebas. Or when we go through trials. Nuestro semblante cambia. Our face changes. ¿Verdad que sí? Cuando te dan una mala noticia, nuestro semblante cambia. When they give you bad news, como your que face nuestros ánimos changes. Se van hasta los suelos. Like our motivation goes through the floor. ¿O no le pasa a usted eso cuando recibe una mala noticia? Or does that not happen to you? Eso es lo que pasa. That is what happens. Cuando nos encontramos en muchas pruebas, nuestro rostro cambia como when que. When we find ourselves nos in bajamos. Multiple trials, like our face just drops. Pero ¿qué hacer cuando nos encontramos ante una dificultad así? But what to do when we find ourselves through a difficult time Tenemos like que that? Confiar en el Señor. We must trust our Lord. El Salmo 23 dice, Psalm 33 Jehová says, es mi pastor, Jehovah y nada is my me faltará. Pastor and I will need que nothing si tan else. Solo comenzamos a creer esa palabra, but if we start believing that la word, victoria viene then victory cuando comes creemos en la palabra. When we believe in our word. Y aunque parezca todo negativo, aunque todo esté negativo a Even nuestro when alrededor, everything is negative around us, pero si caminamos creyendo en su palabra, but if we walk believing in la his victoria word, es nuestra. Then victory is ours. Aunque nos encontramos tal vez entre la espada y la pared y como que no hubiera salida, when we find ourselves against the wall like there is pero no si confiamos out, en su palabra, la victoria es nuestra. Word, then victory y nadie is ours. Te va a arrebatar tu victoria. And nothing will take your victory away. Cuando David enfrenta a Goliat. When David faces Goliath. Dice la Biblia que Goliat pues era gigante. The Bible says Goliath was huge. Y David, un muchacho jovencito de 18 años. And David was a small child, maybe 18 years old. Y dice que David no tenía cara brava. No lo dice la Biblia, pero
no lo dice la Biblia, pero dice la Biblia que un muchacho de hermoso parecer. The Bible says David was a child of a beautiful being. Amén. Es como que no mataba una mosca, bien hermoso. Like he could never kill a fly. Very beautiful. Y Goliat, hermanos, un gigantón. And Goliath was a giant. Que fue adiestrado para matar, para la guerra. To kill, to fight. Y tenía cara de malo. And he had a face of just being mean. Rostro de guerrero. He had the being of a rostro fighter. Rostro de león sediento de sangre. He had the being of a thirsty, blooded lion. Pero David, hermanos, un muchacho David jovencito, hermanos, hermoso child, parecer. Beautiful being. Y cuando enfrenta, bueno, David no tenía experiencia en la guerra. David didn't have any experience in war. Pero tenía experiencia con el Padre. But he had experience with our God, with the Holy Spirit. Todos los días tenía intimidad con el Padre. He had intimacy with our Father every day with the Holy Spirit. Entonces no fue el adiestramiento humano que so le dio la victoria a David, human teachings that gave victory to David, sino su relación con el Espíritu Santo. It was his relationship with the a través Holy de su Spirit, búsqueda de la presencia de Dios. Seeking of the presence of God. Y cuando enfrenta al gigante, and when he faced la Biblia the giant, lo menciona. The Bible mentions it. David se acercó a Goliat. David came closer to Goliath. Llevaba una honda and he y escogió had a spear, cinco piedras. And he picked five rocks. Y se fue. Puso una piedra en su honda. And he grabbed a rock and put it in his tool. Y cuando va al encuentro de Goliat, and when he faced Goliath, la Biblia menciona, the Bible mentions, que había una línea de batalla. There was a battle line. Y dice, miren, pues David, que tenía la presencia de Dios, David, who had the presence of God, no le tuvo miedo, was not scared al gigante, of the giant. Primero tuvo la victoria sobre el temor. First, he had victory over fear. Lo que puede derrotar a una persona, si no se da cuenta, es el temor. What can make a person fall ¿qué tal is si having no puedo? Fear. ¿Qué tal si me va mal? What if I can't do it? What if I'm antes, bad at it? Antes de enfrentar algo, before o antes de emprender algo, or before starting something, comienza a tener temor, comienza a tener duda. They have fear, they have doubt. Comienza a pensar en todo lo negativo y dice, ¿qué tal si me va mal? They start thinking of all the negative ¿qué things tal si esto no saying, funciona? What if this doesn't work out? ¿Qué tal si fracaso? What if I fail? ¿Qué tal si me mata? What if this kills me? ¿Qué tal si me dicen no? What if they tell me no? Antes de comenzar, antes de estar en la línea de batalla, before beginning, before coming to the battle line, por sus pensamientos ya perdió. Because of their thoughts, porque they already antes lost. De enfrentar algo, because ya tuvo before miedo. Facing something, they y el temor scared, lo destruye. And fear destroys them. Pero en cambio David no tuvo temor. But David was not scared. Cuando vio aquel gigante, dijo, este gigante, porque todo el pueblo de Israel, un ejército completo. When he saw the giant, because the people of Israel, todo el ejército completo de Israel, the army of Israel, cuando veían salir al gigante, when they saw the giant come out, estos hombres dice que huían, corrían, these men y se escondían, and they hid. Antes de pelear o antes de enfrentar, before fighting, al before gigante facing, salían corriendo, huyendo. El they temor, started fleeing. El temor los vencía a ellos, los destruía a ellos. The fear was destroying them. Todo un ejército. An entire el ejército army, de una nación. The army of a nation. Un solo hombre
los hacía salir corriendo, se escondían. Pero fíjese que cuando David dijo, ¿quién es ese filisteo incircunciso? But when David saw that man, que ha insultado al ejército de Jehová de los ejércitos. That has insulted the army of Jehovah. Yo mataba a un león, decía, cuando venía sobre mis ovejas. He said, I killed a lion when I mataba was coming over a my osos. Sheep. I killed bears. Y este gigante será uno de ellos. And this giant will be one of them. Él no le tuvo miedo, sino que desde antes, escucha muy bien he esto, antes him. De enfrentar al gigante, before él ya había giant, ganado. He had already won. Porque dijo, yo he matado said, leones, dijo, I have killed lions, osos, bears, y este gigante será uno como ellos. And this giant will be one dijo, like them. Lo voy a matar, lo voy a destruir. There he said, I will kill him, I will destroy him. Nos damos cuenta. Antes de enfrentar algo, ya tenemos que haber profetizado que vamos a ganar. Before facing something, we must prophesize we have already won. And that is what's going to happen. Y cuando enfrentemos al gigante, porque la Biblia nos menciona que cuando David dice que se fue a donde tenían que pelear, the Bible says that David went to había where he needed to una fight. Línea de batalla, there was a battle line donde tenían que llegar where he had to el go. Gigante y David. David and the giant. El ejército completo de Israel, the entire army of Israel, cuando miraba salir al gigante al encuentro de ellos, the giant leave, ellos salían huyendo. They fled. Huyendo y corrían a esconderse. And they ran to hide. Y el gigante se reía de ellos and y se burlaba de ellos. Them. Pero algo que hizo David, but something that David did, cuando salió y la línea de batalla estaba por allá, went out and saw the y cuando vio line, que venía el gigante, and when he saw the giant come, él no salió huyendo, he did not flee, sino que dice la Biblia, se apresuró a la línea de batalla. En vez de salir huyendo, él se apresuró para llegar a la línea de batalla para pelear contra el gigante. He ran so that he could meet the battle line. ¿Cuáles son los gigantes que tú estás enfrentando hoy? ¿Cuáles son los gigantes que estás enfrentando hoy? What are the giants that you're facing today? No huyas. Don't run. No huyas. La palabra del Señor dice que él ha puesto un espíritu de poder, de amor y de dominio propio en nosotros. Of self-control and victory in us. No un espíritu de cobardía. Not a spirit of cowardness. Sino que de poder. But a spirit of power. De amor. Of love. Y de dominio propio. And self-control. David corrió hacia el gigante. David ran towards the giant. Y le dice al gigante, tú has venido a mí. And he told the giant, you have come to me. Con espadas, con jabalinas, with spades, y toda la armadura que tú tienes. And all of the tools that you have. Y David le dice, pero yo. But repite I, conmigo, pero yo. But David said, I. Pero yo. And say, I. Mira el gigante que estás enfrentando hoy. Yo no sé cuál es el gigante que estás enfrentando hoy. Facing. I don't know what the pero giant repite is called. Conmigo, pero yo. But say, I. Dilo con autoridad, pero say it with yo authority, but I he venido contra ti, I have come against en el you nombre in the de name Jehová, of Jehovah ejércitos, of y the la Lord of es armies tuya, es nuestra. All victory is ours. ¿Verdad que es fácil? Right, it's easy. Ver cómo el Señor obra. See a favor how the de Lord nosotros works in our favor. Hay un gigante que estás enfrentando hoy, there is a giant that you del cual are facing has estado today, huyendo, which you have been fleeing. Pero ya no huyas. But don't run anymore. Corre a la línea de batalla. Run towards the battle line. La victoria line es tuya.
victory is yours. Apresúrate a la línea de batalla. Hurry towards the battle line. Porque entre más te apresuras a la línea de batalla, because the more you run towards it, la victoria va a ser más temprano, más rápido. Victory will come porque sooner. No llega la victoria porque a veces nosotros why no decidimos enfrentar nuestros temores. We decide not to fight our fears. No enfrentamos los gigantes. We don't face our giants. Pero hoy tenemos que tomar la decisión. But today we must make the decision to face those giants. Porque la victoria es nuestra. Because victory is porque ours. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Because we can do anything in Él Jesus who strengthens nosotros. Us. He is with us. La victoria sobre el temor. The victory over fear. El temor está derrotado. Fear is destroyed. Amén. Pero también podemos nosotros como hijos de Dios debemos de experimentar victoria todos los días. As children of God, we must experience victory every single day. Ahora, ¿cómo vamos a experimentar victoria todos los días? Now, how are we going to experience victory every day? Número uno. Number one. Aférrate a las promesas de Dios. Hold on to God's promises. Cree en las promesas de Dios. Believe in God's promises. Haz tuya las promesas de Dios. Make the promises of God yours. Abracemos las promesas de Hug Dios. God's promises. Por eso les decía anteriormente, y aunque te den una mala noticia, pero that's tú tienes why, que decir. I told you previously, even if they give you bad news, tu palabra, Señor, dice que tú eres mi pastor y nada me faltará. You must say, Lord, your word says that you are my pastor and I need nothing else. Y tu palabra dice, Señor. And your word says, God. Aunque ande en valle de sombra de muerte, even though I walk, no temeré mal alguno, I will not fear, porque tú estás conmigo. Because you are with me. Eso es creer y aferrarnos a las promesas del Padre. Y es lo que tenemos que hacer, and aferrarnos. Hold on to that. Y aunque no veamos resultados al instante, pero aferrámonos, no soltemos las promesas de Dios. Let's hold on to that. Let's not let God's promises porque go. Las promesas del Señor ahí están. Because God's promises are there. Solamente hay que aferrarnos. We just need tomarlos. To hold on. Y aunque alguien te quiera jalar para que sueltes las promesas, aférrate con todas tus fuerzas, to go, con todo lo que go. Tengas. Hold hazlo on por with ti, all of hazlo your strength. Por tu familia, do it for you, do salvación. It for your family. El Señor nos quiere bendecir. God wants to bless us. Y por eso es importante aferrarnos a las promesas de Él. And that's why it's important to hold on to His promises. Vivir, hermano amado, una relación íntima con Cristo es vital. Living an intimate relationship with Christ is vital. Para poder experimentar, to be able to experience, y experimentar en el nombre de Jesús, and experiment in the name of Jesus, una victoria todos los días. A victory every single day. Todos los días. Every day. Y para ir terminando. And to finish. Aferrarnos, eso fue número uno. Número dos. Hold on was number one. Number two. Necesitamos mucha oración para tener comunión con Dios. We need a lot of prayer to have communion with God. Porque si no oramos. Because if we don't pray. No vamos a tener fuerzas. We will not have strength. Por eso cuando viene el enemigo, that's why when the le enemy da un golpe comes, y lo noquea. You and they knock you down. Pero ¿qué hacer ahora? But levantémonos y oremos. Let's stand and comencemos pray. A doblar nuestras rodillas. Let's begin to get on our knees. Van a venir ataques, sí, van a venir. Attacks will come, yes, of course they will. Pero el que entrena más es el que siempre gana. But the one that trains more is the one that always y nosotros wins. Necesitamos entrenar más. And we need to espiritualmente train more, hablando. Spiritually.
Porque tenemos un entrenador que es el mejor entrenador. That is the best que se llama Jesús. And his name is Jesus. Él nos entrena bien. He trains us well. Él nos fortalece. He strengthens us. Y él nos da poder a través del Espíritu Santo. And he gives us power through the Holy Spirit. Porque lo único que él quiere es vernos. Because the only thing that he wants is to see us obteniendo la victoria. Obtaining victory. Obteniendo la victoria en el nombre de él. Obtaining victory in his Entonces, name. Entonces, número uno dijimos necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios. So number one we said was to hold on to God's promises. Número dos, necesitamos orar. Number two, we need to pray. Número tres. Number three. Tenemos que rendirnos a Cristo. We must surrender to Christ. Es decir, no uses tus propios recursos. It is said, don't use your own resources. Tu propia sabiduría. Your own wisdom. Tus propias fuerzas. Your own strength. Para salir adelante. To move forward. Porque dijo el Señor, alejados de mí, nada pueden hacer. Because our Lord says, without me, there is nothing you can do. Entonces, rendirnos. So surrendering. Rendirnos a Cristo significa decirle a Él, Señor, heme aquí, haz de mí lo que tú quieras. Here I am, do of me what you wish. Dejar mi voluntad por un lado. Leaving my will to the side. Dejar mis recursos por un lado. Leaving my resources to the side. Dejar mi sabiduría por un lado. Leaving my own wisdom to the side. Rendirnos a Cristo Surrendering significa to Christ means rendirnos totalmente para Él. Surrendering completely to Him. Vamos a ver a quién. Ven, Edgar. Ven para acá. Les quiero mostrar qué es rendirse totalmente. I want to show you what is to completely surrender. Cuando, ven para acá. Cuando alguien se rinde totalmente, when someone completely surrenders, aquí él puede hacer algo, saca tus manos de here tu bolsa. He can do something. Él me puede hacer algo porque está de pie. He can do está libre. Why? Because puede he is hacer standing. Cualquier movimiento en cualquier momento que quiera at él. Any time. Pero nosotros tenemos que orar de But rodillas. We need to pray on a ver, our knees. De rodillas así. Él está orando de rodillas. He is praying Entonces on es ahí his knees. Donde el Señor comienza a fortalecernos. It is there where God begins to strengthen us. Pero más que orar necesitamos también rendirnos. But more than praying, we must surrender. Y rendirnos aquí todavía él puede hacer algo, pero más sin embargo es posible que no pueda hacer mucho. ¿Por qué? Porque está de rodillas y yo estoy de pie y tengo ventajas. Here he can still make yo puedo, any movement. Tengo, However, I have more advantage. Yo tengo más chances de maniobrar como I have more chances hacerle daño. Of hurting him. Pero él no. But he can't. Pero aún tiene oportunidad But he de hacer still algo. Has opportunity to do Pero something. Rendirse totalmente significa But surrendering tírate. Completely means Tírate ahora. Ahora, extiéndete así. Así, pecho o tierra. Tus manos para allá. Ahí está, totalmente él está rendido ahí. He is surrendering there. Ahí esa es la posición That de is estar the position rendidos. Of being completely surrendered. Porque aquí él ya no me puede hacer nada because porque está totalmente rendido. Because he is completely surrendered. Y esta es la posición que nosotros necesitamos ante nuestro Señor Jesucristo. And this is rendirnos. The position that we need to have que es algo que muchas veces no estamos dispuestos surrendering, a hacer. Which is something that we are not always willing yo to me do. Puedo parar sobre él, me puedo sentar sobre I can él, sit, puedo I can hacer todo lo him. Que yo quisiera. I can hacerle do whatever daño I want. A él, lo puedo I can hacer hurt ¿por qué? Him. Porque él está rendido. Why? Because he has surrendered. Mientras nosotros le decimos al Señor, me rindo, Señor, pero si estoy así, el Señor no puede hacer nada a tu favor y a mi favor. While because sometimes we Porque say, esto significa God, que I yo am, todavía we are not completely surrendered. Puedo actuar en mis emociones. Why? Because I can still act en mis on sentimientos, my emotions, on my feelings. En mi orgullo. In my pride.
Y el Señor no puede hacer mucho, pero cuando and uno God can't está do much, en esta posición, but when we are in that position, dice, yo me rindo a Él. I surrender entonces to him. El Señor tiene toda libertad y then venir God has all freedom y entrar en tu corazón, to come into our hearts, usarte and use us. ¿Sabes qué? Cuando alguien está rendido así delante del Señor, when someone is surrendered like that before Christ, el Señor no te va a dejar así. Estás rendido, pero viene Cristo, viene Cristo, y Él es ahora quien te levanta. God will not leave you like ahora that. Vas he a estar de pie, pero Jesús es quien te levanta. And he lifts tú no vas you. A estar de pie por tu voluntad. And you will not be standing by your own will. Vamos a estar de pie porque Jesús nos levantará y nos mantendrá de pie. Gracias. He will lift us. He will be the one to make no us stand on our feet. Quiere rendirse ante Jesús. ¿Quieres la victoria? ¿Quieres experimentar victoria? Do you want victory? You want to todos los días victory de tu vida. Every day of your life. Aférrate a las promesas de hold Dios. On to God's promises. Busca a Dios en oración. Pray. Y rindámonos and a Él. Let's surrender totalmente to him completely. Rendirse significa dejar que Él viva en mí. Surrendering means to let him live no within vivo yo, me. Mas Cristo vive en mí. I do not live for Christ lives porque in ya me. Porque ya no voy a caminar en mi voluntad. Because I will not walk in my own will. Ya no voy a actuar I will not act conforme a mi carácter. With my own conforme character, a mi orgullo. With my pride. Voy a actuar conforme a la voluntad del Señor. I will act on God's will. Entonces las promesas de Él so the promises se that derramarán he has will pour sobre tu vida y tendrás victoria siempre en Cristo Jesús. And you will always have victory en todo in tiempo. Jesus Christ at all times. Esto no es una historia, no es una fábula, no es una leyenda. This is not a fable, this isn't a legend. La victoria en Cristo es una realidad hoy. The victory of Christ is a reality today. Si comenzamos a buscar del Señor la realidad de tu victoria, if we begin ha llegado to seek hoy. Christ, the reality of your victory solamente, has come today. Solamente toma decisión hacer la voluntad del Señor y rendirte a Él. Just decide to make His will and y te surrender aseguro to que him. Las cosas van a cambiar. And I assure you that things will change. Porque cuando llega la victoria, because when victory comes, hay cambios. There's changes. Vienen bendiciones. Blessings come. Los que están a tu alrededor those who are around son bendecidos. You are blessed. Comienzas a prosperar en todos tus caminos. You begin to prosper in all areas. Porque caminas en victoria. Because you walk in victory. Porque caminas en bendición. Because you walk in blessings. Caminas prosperado. You walk prosperous. Porque la victoria está sobre ti. Because victory is over you. ¿Quién tiene necesidad de vivir en derrota? Nadie. Who has a need to live in loss? Nadie tiene necesidad de vivir en derrota. Nobody has the need to live in todos loss. Necesitamos vivir en victoria. We all need to live in victory. Porque Cristo ya nos dio la victoria. Because Christ has given us victory. Ahora, somos llamados para vivir en victoria. Now we are called to live in victory. Anímate. Deja por un lado tus temores. Become motivated. Deja leave por un your lado fears to the side. Todo aquello que tal vez te ha mantenido estancado. Leave all that has left you stunned. Y comienza a caminar en Cristo Jesús. And walk in Jesus Christ. Y te aseguro and I can assure you que verás la mano poderosa del Señor that you will sobre see our Lord's powerful hand over your life. Él ya ganó por ti. He has won for you. Confiemos en su poder. Let's trust in his power. Y caminemos en fe. And en let's fe. Walk in faith. Aunque falte, caminemos en fe. Even if we need something. Aunque no haya, caminemos en fe. Even if there's lacking, let's walk in y faith. Aunque veamos como que las cosas no cambian, caminemos even en when fe. We see that things aren't changing,
Walk in sigue faith. Declarando, sigue keep confesando keep confessing las bendiciones a tu favor. The blessings to your favor. El problema es que nosotros nos guiamos conforme a lo que vemos, a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. The problem is we guide ourselves with what's going on around us, what we see. Lo que está pasando es lo que hablamos. And what is going on around us is what we speak. Nos olvidamos de las promesas que están acá. We forget about the promises that are in our Bible. Lo que estamos viviendo hoy es lo que estamos hablando. What we are living today is what we are speaking. Y creemos sometimes. Que lo que estamos viviendo hoy es lo mismo que vamos a vivir mañana. And we believe what we are living today is por what we're going to live no tomorrow. Llega. That's why victory doesn't come. Pero qué tal si cambiamos? But what if we change? Si cambiamos, comenzamos a cambiar nuestro lenguaje. If we begin to change our language, que a todo lo negro, todo lo oscuro, that all the black and dark, activemos nuestros ojos espirituales, let's activate our spiritual eyes, y podamos ver algo que resplandece, algo blanco, esperanza, paz. And we can see something white, something great, something bright, and something peaceful. Y eso es lo que va a suceder. And that is what is going to happen. Porque de repente alguien dice, ¿cómo está, hermano? Because all of a sudden someone says, how are you, brother and sister? Y aquel hermano le dice, ay, hermano, viera que traigo un dolor aquí, hermano. Amén. And that person replies, oh, I have such pain. Si supiera usted, hermano. If only you knew. Desde hace 5 días. Since 5 days ago, que no puedo caminar con este dolor que me estorba. That I can't walk with this pain that I have. Y el otro dice, ay, yo también, hermano, vieras. The other one says, oh, cómo me, too. Me ha lastimado mi pie, me, no, desde hace 5 días también. The same 5 days too. He tenido este dolor. I have had this pain. Y si habla con alguien más, tal vez el otro estaba bien, no sentía nada. Y el otro también, porque escuchó aquello y dice, yo también, hermano, este brazo me dolía desde ayer, me ha comenzado a doler. Hablemos bendición, hablemos victoria, y eso es lo que va a pasar sobre nuestras vidas. Eso es lo que va a suceder sobre nuestras vidas. El Señor nos levanta. El Señor quiere, hermanos, our vernos Lord en victoria, tener vida, victory, tener salud. To have health. Esta enseñanza, this teaching, simplemente es, es para que nosotros o para recordarte a ti, is to remind you que somos hijos de Dios, that we are children of y God, que debemos de vivir. And that we en must victoria. Live in victory. Que tenemos que ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. And from victory Amen. To victory. Eso es lo que va a pasar sobre tu vida. This is what's going to happen over your life. Sobre tu vida que de hoy en adelante irás de victoria en victoria. From de now on you will triunfo. Go from victory Eso to victory, from triumph to triumph. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Eso es lo que tiene que suceder sobre tu vida. De hoy en adelante tienes que pensar que tú eres un ganador. From now on you must think vas a that pelear, you are a sí, winner. Pero no vas a tener miedo. Vas a enfrentar situaciones difíciles, sí, pero no tendrás temor. You will face difficult situations, yes, but you will not fear. Porque sobre cada problema que estás enfrentando, because in every problem that you are facing, no veas en medio de ese problema. Don't see the in between of that problem. Pon tus ojos allá arriba, al final. Put your eyes at the very y top. Y mírate allá arriba. And see. Y mira allá arriba de ese problema que ahí está tu recompensa. And see que that tu recompensa up there está esperando allá arriba. Because your recompense is waiting for you y up cuando there. Enfrentas and when you face it, ese problema, y a veces nosotros nos enfocamos tanto en el cuerpo del problema. Sometimes we focus too much on the body of the dice, problem. ¿Cómo podré con esto? ¿Cómo podré How con can esto? I do that? How can I do this? Lo que tenemos que hacer de hoy en adelante, what we must do no from now enfocarnos on, is not focused en el cuerpo del problema. On the body of the problem.
Enfócate de la victoria que te está llamando allá arriba y te dice, ven para acá, ven para acá. Te espero aquí, estoy esperando por ti. That's what we must see. Y cuando estés allá arriba, dirás, y por eso dice la palabra del Señor, you will say, que el enemigo dice que está bajo las plantas de nuestros pies, porque nosotros vamos a andar arriba en las alturas. Is in our soles of our feet, and that's why we must be up there. Inclina tu rostro ahí donde estás. Pido al equipo de alabanza que me asistan acá. Yo no sé qué problemas, qué dificultades estás enfrentando hoy, pero quiero decirte, la victoria es tuya. La victoria está esperando por ti. I must say, victory is yours. Victory is waiting for you. Solamente tienes que levantarte. You must just rise. Si en algún momento hemos actuado como actuaba el ejército de Israel, que cuando miraban al gigante, if at any moment we act like the army of Israel, that when they saw the giant, they fled. Hoy tenemos que cambiar esa actitud. Today we must change that attitude. Ya no salgamos huyendo. Let's not flee. Aprendamos a enfrentar los problemas. Let's learn to face those problems. Aprendamos a enfrentar los problemas con valor. Let's learn to face those problems con with courage. Seguridad. Porque el Señor, with confidence, because our Lord pelea por ti. Fights for us. Hay alguien que pelea por ti. There is someone that fights Cuando for you. David suelta aquella piedra que puso en su honda, when David let that rock go, el Señor mismo llevó esa piedra y se clavó en la frente de Goliat. The Lord took that rock and stuck Ahora, it to Goliath's hoy, forehead. ¿Cuál es el gigante que estás enfrentando? So today, what is that giant that you are facing? Toma esa honda y pon esa piedra ahí. Y en el nombre de Jesús, lanza esa piedra. Take that rock and throw it. Y esa piedra se va a clavar en la frente del gigante que estás enfrentando hoy. And that rock will Porque land el Señor in the forehead of that te da la victoria hoy. Because the Lord gives hoy you that tienes victory que cortarle today. La cabeza al gigante today que you te must ha mantenido cut the head of the giant temor. That has left hoy you there el Señor in te fear. Va a levantar. Today the Lord will rise. Hoy en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. If anyone today, eso es. Llénanos de tu gloria. Señor, trae aquí el cielo. The Lord brings the heavens here today. Hay cadenas que se van a romper hoy. Hay ataduras que se desaten hoy. Señor, y la muerte ya no hay enfermedad. El
palabra de este día. Si alguien quiere que el Señor obre en su vida, en su corazón, si tal vez por mucho tiempo has batallado con algo y no has tenido victoria, has tenido problemas y no has ganado, sino que en vez de ganar siempre ves derrota por aquí, derrota por allá. Posiblemente hay temor en tu corazón. Si alguien está pasando esa situación, quiero que pases aquí, quiero orar por ti. Y estoy seguro que hay yugos que se van a pudrir, hay cadenas que se van a romper, y la victoria te la da el Señor hoy. El Señor te va a dar la victoria hoy. Si alguien esta tarde dice, yo quiero aceptar a Cristo, quiero reconciliarme con Él, pues hazlo, porque solamente puedes tener victoria y salvación en Cristo Jesús. Eso es, comienza a adorar al Señor. Tú que estás ahí, comienza a adorar al Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. El temor no tiene que venir a hacerte daño. Tienes que caminar en fe. Tienes que caminar en fe. Tienes que caminar en fe. Tienes que aferrarte a las promesas de Jehová. En el nombre de Jesús, declaro, declaro que nuevas fuerzas vienen sobre tu vida. Y aférrate a las promesas del Padre. En el nombre de Jesús. Y de hoy en adelante la victoria viene sobre tu vida, viene sobre ti. El poder del Espíritu Santo hoy viene sobre ti para darte victoria, para darte poder, para que avances en el nombre poderoso de Jesús. Recibe nuevas fuerzas en esta hora y todo yugo, toda cadena se rompe en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Conmigo, Señor Jesús, aquí estoy delante de ti. Tú conoces mis necesidades. Ahora, Señor, te entrego mi corazón. Vive en mí, dame fuerzas, Espíritu Santo, dame poder, ayúdame a vencer en todo tiempo y ayúdame a caminar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, haz de mí lo que tú quieras. Y declaro que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Por qué no levantas un fuerte aplauso al Rey de Reyes?